Memorias de Nuevo León, el día de hoy una charla muy interesante en este formato por Facebook debido a la situación que enfrentamos, pero pues la divulgación histórica no se detiene. Seguimos aquí en tres museos contando tu historia, ¿no? Como dice su eslogan, y en esta ocasión pues con un tema muy interesante, Manuel María de Llano, un personaje que todos conocemos en una calle, pero que hoy vamos a platicar a profundidad sobre él. Antes de empezar la charla, me gustaría agradecer, siempre es importante agradecer este espacio, agradecerle a la licenciada Magdalena Cárdenas García, quien es la directora general de tres museos, al licenciado Luis Felipe Ibarra, quien es el coordinador de comunicación y eventos, también a todo su equipo que hacen posible esto, y obviamente ¿no? a la licenciada Blanca Laura Muñoz, jefa de la biblioteca del Museo de Historia Mexicana, que hacen posible que este espacio viva, que este espacio se comparta con ustedes. ¿Sí? Entonces, qué bueno que se abren estas oportunidades, que se abren estos eh, rincones de divulgación histórica con temas muy específicos, con temas poco estudiados, poco divulgados, y aquí en Memorias de Nuevo León, pues los compartimos. Entonces, muchas gracias a, a, a las personas que hacen posible esto. Y también, bueno, pues muchas gracias ¿no? al licenciado Alan Gabriel García Cantú, quien nos acompaña esta tarde. Quien amablemente aceptó la invitación para compartir su tema, una exhaustiva eh, investigación que ha hecho sobre la biografía de este personaje, exgobernador de Nuevo León, que, que bueno, nos, nos va a llevar de la mano por su vida y su obra política, social en, en el Nuevo León del siglo XIX. Antes de empezar, bueno, me gustaría presentarles a Alan, ¿no? ¿Quién es Alan Gabriel García Cantú? Eh, nacido en Monterrey, Nuevo León, el 13 de mayo de 1988, es licenciado en Historia y, y Estudios Humanísticos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también tiene una maestría en docencia con orientación en educación media superior por la misma Casa de Estudios, la Autónoma de Nuevo León. Es colaborador en publicaciones de divulgación histórica, tales como Relatos e Historias de México, Atisbo y Actas. También es miembro del Colegio de Cronistas e Historiadores de Nuevo León, profesor Israel Cavazos Garza, AC, y del grupo de Historia Viva, Amigos de la Batalla de Monterrey de 1846. También divulga, divulga sus conocimientos e investigaciones a través de Facebook, las redes sociales, que ahorita están muy de moda y que, bueno, gracias a ellas estamos llegando a ustedes en esta tarde. Es creador de las páginas de Facebook Efemérides Nuevo Leonesas. Y del Facebook también, Las Calles de Monterrey. Entonces, estamos ante un personaje que divulga, que comparte sus investigaciones y que, bueno, gracias a ello ha llegado hasta Memorias de Nuevo León para platicarnos de este liberal olvidado, eh, Manuel María de Llano, eh, en, esta, en esta tarde de junio, el último viernes de junio, fiel a la cita en Memorias de Nuevo León. Sin más preámbulo, pues que hable el experto. Bienvenido, Gabriel. Eh, qué gusto que estés con nosotros y pues te cedemos la palabra. Muchas gracias, Leonardo, y muchas gracias a todos los eh, encargados de tres museos y en especial también a la licenciada Blanca Laura Muñoz, eh, encargada de la biblioteca del Museo de Historia, por haberme dado, por darme también la oportunidad de formar parte de este ciclo de conferencias Memorias de Nuevo León. Eh, pues ya tenía muchas ganas de, darla, de dar esta charla el año pasado, pero por razones, por causas de fuerza mayor, pues no se pudo llevar a cabo, pero finalmente ya eh, en este día ya finalmente pude, se, puede, se puede realizar. Ok, bueno, eh, ¿qué podemos decir sobre Manuel María de Llano? O MME Llano, como mucha gente lo, lo conoce. Bueno, pues que principalmente eh, mucha gente ni siquiera sabe de quién es, qué ha hecho, qué es lo que, cuáles son sus han sido sus principales méritos. O sea, nada más hasta ahora lo único que, lo, para lo único que se sabe y se conoce, nada más es para que para nombrarlo como ah pues esta es esta calle que se encuentra acá en, en, en la, el centro de Monterrey pero más allá de ser una simple calle quién fue este personaje qué hizo y bueno pues eh, me he dado a la tarea de investigar en esta sobre su vida sobre su obra eh, y pues en esta ocasión pues vamos a ver cuáles son los principales cuáles cuál ha sido su importancia Política, histórica, en, para, para nosotros los neboleoneses. ¿Ok? Vamos a comenzar. Primero, ¿cuáles fueron sus inicios? Pues, pues primero que nada, Manuel María de Llano nace, un, nace exactamente según lo consta su partida de bautismo a la una de la madrugada del 23 de mayo de 1799 aquí en la ciudad de monterrey y fue de los hijos, de, de los hijos más pequeños del matrimonio formado por una de las más destacadas familias novoleonesas de la época, formada por don pedro manuel de llano y doña maría de jesús lozano. pues esta familia ha sido muy, o sea, ha, ha tenido una gran presencia en la época anterior y tendrá un y tendrá anterior y luego también posterior al, independen, al movimiento de independencia. Eh, don Pedro Manuel de Llano, al momento en que nace su hijo Manuel María, eh, ejercía el cargo de alcalde segundo de la ciudad de Monterrey. Pero posteriormente, para el año de 1813, don Pedro Manuel de Llano fue, eh, el cargo, ocupó el cargo de. Eh, alcalde, prim alcalde primero de la ciudad y por un breve tiempo también va a ser gobernador interino del nuevo Reino de León. O sea, antes de que sea, se sea eh, el Estado de Nuevo León. Okay. Muy bien. Luego, a temprana edad, Manuel María de Llano, pues... Como, proven, proviene de una, como provenía de una familia muy, de, de mucho, mucha influencia, eh, pues lo es enviado a la Ciudad de México y, estudia la, y lo, estudia la carrera de Medicina en la entonces Real y Pontificia Universidad de México. Y es ahí donde va a empezar a, tener, a empezar a tener contacto con lo que van a ser las ideas liberales de la época, principalmente de un prominente, se va a imbuir en varios uh, filósofos, varios pensadores, pero, pero uno de ellos principalmente, que es el pensador francés Benjamin Constant de Rebecca, eh, él va a ser el... Como que, por así decirlo, la principal influencia en el ideario político de De Llano, eh, con respecto a todo lo que viene siendo las ideas de soberanía, eh, democracia, libertad de expresión, y las va a intentar aplicar posteriormente a su carrera política, que va a ser muy una de las más extensas que se hayan visto en la historia de nuestro Estado. Y luego, pues. Eh, re, regresando, ya de, regresa a Monterrey, pero se dice que sin llegar a concluir sus estudios, eh, pero aún así eh, lleva a cabo, disculpe, eh, lleva a cabo labores de médico en el primer batallón cívico de Nuevo León y para 1826 va a, empezar a, va a ejercer su primer cargo público ya una vez que en Nuevo León ya se ha conformado como un estado libre y soberano, Manuel María de Llano va a ser electo alcalde de Monterrey, la primera de muchas veces que va, a ser, que va a ocupar este cargo. Y pues, en esta administración se va a destacar su… ya va a empezar a poner en práctica algunos de sus ideales democráticos, aunque claro, esto también le va a traer mucha… Le, le va a traer mucha antipatía hacia la, lo que es la jerarquía católica, la iglesia católica. Y pues eh, uno de sus múltiples enfrentamientos que va a tener con, lo, con la iglesia va a ser precisamente en su, en su, en, durante su cargo como, como alcalde, pues eh, va a ordenar retirar de la catedral la corona imperial, así como todo signo de dominación española. En aquel entonces el cargo de alcalde eh, so, se ejercía por un año entero desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, pero de llano no va a terminar de ejercer su cargo como alcalde, pues el 13 de octubre de ese año va, eh, es electo diputado al Congreso Federal y va a iniciar sus sesiones a partir del 1 de enero del siguiente año, o sea, 1827, y siendo legislador de llano, junto con el, con el senador José Simón de la Garza por Nuevo León, van a celebrar un contrato con, el, con un médico italiano llamado Pascual Constanza, el, que va a estar fechado el 5 de agosto de 1828, para que imparta la primera cátedra de medicina en Nuevo León. Y, esta, y este contrato va a ser aprobado en febrero de 1800, hasta 1829 por el Congreso local y por el entonces gobernador Joaquín García y por eso el, este médico Pascual Constanza va a ser el primero que, el primer por así decirlo catedrático de, que va a impartir medicina aquí en el estado. Ok, y bueno, 1800, el año de 1830 va a ser un año bastante difícil, pero muy difícil para, en especial para Adellano, puesto que en ese mismo año se van a efectuar elecciones para renovar los poderes en el Estado. El 5 de diciembre, y eh, más, más específicamente el 5 de diciembre. Y luego a él le encargan, a dellano le encargan eh, vigilar todo el proceso electoral. Pero ¿qué sucede? Que ese día desaparecen cuatro listas electorales de forma misteriosa, lo que va a causar un enorme pero enorme escándalo entre, entre toda la clase política y pues toda la como de Llano era el encargado de llevar a cabo esta eh, de que se llevara a cabo el proceso electoral, pues todos los dedos, todos los ojos, todas las voces van a ir contra él y contra sus colaboradores siendo acusados de robar actas y también de alterar las elecciones y pues que, y pues qué hace de llano pues eh, escribe se pone a escribir artículos en la gaceta constitucional que era el periódico oficial en aquella época y también envía un manuscrito un escrito directamente al gobernador Joaquín García pero no no da resultado no, o sea no no nada de lo que dice o haga pues funciona y pues ante todo esto lo único que le queda a De Llano es eh, fu eh, fundar su propio periódico para no solamente defenderse de las acusaciones y de las calumnias que, lo, que caen sobre él, sino también para, poner, eh, para poder exponer sus ideas, su, su ideario político y por eso es que el 10 de marzo de 1831 sale impreso lo que el primer lo que va a ser el primer periódico de oposición en Nuevo León, que se va a llamar al principio El Antagonista de Nuevo León, pero eh, como eso iba a llevar una connotación como tipo traición a la patria, pues luego se va a cambiar simplemente a lo que se conocería como El Antagonista nada más. Y pues, como ya dije, este periódico va a servirle a Dellano como plataforma para, sus ideas para exponer sus ideas políticas. Y esto, no va a ser, y esto va a empezar a ser mal visto tanto por la clase política como por el propio gobernador y pues o sea va a causar tremendo escándalo y pues eh, cuando una varias de esas eh, de esas acusaciones que varias de las acusaciones que de Llano va a empezar eh, va a vertir en el periódico, pues van dirigidas directamente al gobernador por lo que el gobernador lo manda a citar, y lo acusan a De Llano de perjurio y de, otras, de otros cargos. Y pues, ¿qué es lo que hace? Pues lo mandan a prisión. Lo mantienen incomunicado. Y el. Y la dirección del periódico del antagonista, pues, queda a manos de uno de sus hermanos, Rafael. Que, y luego, pues, eh, varios de los hermanos de Manuel María pues lo convencen de que pues dirija una una misiva directa al gobernador para decir que ya no va a haber más, no va a haber más ataques, que el, el antagonista ya no va a seguir publicándose y pues, pues así, va, así va a estar la cosa, o sea, así va, así va a morir la cosa con respecto al antagonista. Y luego, pero a pesar, a pesar de todo esto, creyendo que o sea, de ya no ya estaba muerto políticamente, pues no. De hecho, al año siguiente, 1830, en 1832, va a ser electo alcalde por segunda ocasión. Y, esta, y en esta ocasión va a ocurrir un evento muy interesante, pues va, va a llegar a conocer a un... A un soldado, bueno, a un miembro de la compañía volante de Lampazos, cuyo nombre muchos lo conocen, es Santiago Vidaurri Y pues, eh, Santiago Vidaurri que era pagador de la, de, de la mencionada compañía volante, pues, o sea, se riñe con un, con, otro sol, con un soldado, le rebana la mano y lo envían a prisión. Y por eso, y, y entonces al saber esto, eh pues eh, Dellano lo toma bajo su cargo y pues se convierte o ambos se convierten pues en, un, en muy, cerca, eh, muy cercanos políticamente y pues eh, Vida va, va a ser, com, va a convertirse Por así decirlo en el pupilo político de Dellano pues va a tomar muchas de sus ideas y las va a aplicar posteriormente cuando vidary vaya a ser gobernador y luego eh, para el año siguiente en 1833, de Llano es ratificado en el cargo de alcalde, pero, renuncia, pero aquí va a ponerse la cosa interesante, porque eh, no logra completar el, el, periodo, el nuevo periodo de gobierno de, para, el, para alcalde, porque es electo diputado al Congreso Local para el 11 Distrito. Pero tampoco dura mucho, porque eh, en las elecciones también resulta electo como vicegobernador del Estado, siendo electo como gobernador Manuel Gómez de Castro. Y ambos toman posesión de sus cargos el 17 de febrero de ese año. O sea, muy, duró muy poco tiempo como alcalde, luego como diputado local y luego, y luego va a ser vicegobernador, pero el momento en que, que Manuel Gómez de Castro toma posesión como gobernador, eh, va a empezar, a, va, va a, empezar enferma, va a enfermar, o sea, y va a estar enfermo en el momento en que ocupa el cargo y de llano pues empieza a ocupar su, su, su puesto en varias, eh, o sea, va a ejercer su, la función de gobernador en funciones, pero ya finalmente, tan solo después de ocho días en el cargo, pues Manuel Gómez de Castro renuncia y le deja el, y conforme a la ley le deja el puesto a De Llano, o sea, ya la, es, eh, va a ser la primera de varias ocasiones en que De Llano va a ser gobernador del estado, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles van a ser las, a, las acciones que va a llevar a cabo De Llano como gobernador? Bueno, una de sus primeras eh, una de sus primeras acciones como gobernador, pues, va a ser decretar la regularización de cobros parroquiales en el cual se pagarían cuatro reales por bautizo dos por casamiento y uno por velación y también la supresión de distinción entre entierro mayor y entierro menor y también va a suprimir el entierro en, en templos y capillas en todo el estado y todo esto le va a traer le va a acarrear múltiples enfrentamientos con la jerarquía eclesiástica y especialmente con el obispo con el entonces obispo de la diócesis de Linares, don José María de Jesús Belaunzarán y también pues en ese mismo año en 1833 pues se va a llevar a cabo curiosamente también lo que eh, la consagración e inauguración de la Catedral de Monterrey. Y pues eh, estos, estas medidas que propone De llano para con la con la iglesia, pues va a hacer que el obispo Belaunzarán eh, vaya a opon, se oponga fervientemente a estas medidas, incluso arenga a la multitud para que también las, o sea, se oponga a ellas. ¿Y, esto, qué va? y qué va a pasar? Pues que al enterarse de esto, pues de ya no se pone, se enoja, se pone furioso y ordena la expulsión del obispo del territorio Nuevo leonés. Y otro problema que va a surgir luego es una, una epidemia de cólera morbus que en esa época azotó a todo México y aquí en Nuevo León, pues tampoco fue la acá Nuevo León, Monterrey no, no serían la excepción. Por lo que llega y va a causar, y por cierto, va a causar muchos muertos, muchos enfermos, y entonces, para tratar de evitar que se siga propagando esta enfermedad, esta epidemia, De Llano decreta varias medidas. Primero, prohibición de entierros en las iglesias. Segundo, prohibición de paseos de cadáveres por las calles. Y tercero, eh, matanzas de reses u otros animales, entre otras medidas. Estas son varias de las. Y luego, al año siguiente, en 1834, eh, va, va, eh, el general Antonio López de Santa Ana va a proclamar el Plan de Cuernavaca, en el cual se darían marcha atrás a todas las leyes y decretos que llevados a cabo por el entonces presidente Valentín Gómez Farías, porque porque recordemos que en ese entonces, eh, en los años de 1833 y 1834, eh, eh, Santa Ana y Gómez Farias pues como que se intercambiaban, se cambiaban de puestos, o sea, eh, vicepresidente, vicepresidente, y luego, pero luego ya eh, llega un momento en que finalmente eh, Santa Ana decide cambiar el régimen federalista por uno centralista. Y pues… El caso de Nuevo León pues, no se queda atrás pues, y surge un levantamiento en San Luis Potosí que, al cual Adellano se apoya para mantener el régimen federal, pero es derrotado y pues eh, es, envia, eh, es enviado el general, al, eh, Santana envía al general Pedro Lemus a que deponga a Adellano del cargo de gobernador. Y pues los, lo envían a prisión a Adellano, pero luego sale en libertad. Ok. Ok. Luego, luego de eso pasan cinco años sin que se sepa nada de Manuel María Adellano. Y pues en, 1800, en ese año de 1839, Lemus, quien había depuesto a Adellano... Eh, se levanta en armas contra el gobierno del entonces presidente Anastasio Bustamante y proclama la y proclama que se ponga, de la constitución, se ponga de vuelta en vigor la Constitución de 1824 y la cual había sido reemplazada por la de 1833 que llegó a ser conocida como las siete leyes y bueno en marzo de ese mismo año el gobernador Joaquín García, quien había vuelto a ser gobernador, renuncia a su cargo. ¿Y a quién buscan, para, a quién buscan para, para que ocupe su lugar? Pues un grupo de vecinos, en busca de un sustituto, fijaron sus ojos pues, en De Llano, quien lo proclaman gobernador y toma posesión del cargo el día 3 de ese mes. Pero no le va a durar mucho el gusto, ya que. Eh, al saber de esto bustamante envía al entonces coronel pedro de ampudia que más tarde va a tener un papel relevante aquí en la, histo en la historia de nuevo león eh, va a destituir a de Llano, pues y, y de llano pues solamente va a estar unos nada más estuvo nueve, meses en el, nueve días en el cargo perdón nueve días y también ese mismo mes en que de Llano es depuesto del cargo, pues se inicia un levantamiento encabezado por Antonio Canales para, para implementar el federalismo en el norte. Y luego, ¿qué va a pasar? Pues Canales y de Llano empiezan a entrar en pláticas eh, y le explica sus intenciones de formar una república independiente que va a ser lo que se conocería como la República del Río Grande de llano pues se interesa en este proyecto y luego va a entrar en pláticas con el general tejano Juan Pablo Anaya y, y de llano pues les promete a los tejanos que si los, apo si los ayudan, pues entonces va a, eh, los ayudaría a reconocer la independencia, la independencia tejana. Sin embargo, los tejanos no van a, o sea, no van a apoyar abiertamente este movimiento, pero en cambio va a, van a permitir a sus ciudadanos que formen parte del ejército liderado por Canales. Y pues eh, van a llevar a cabo una serie de incursiones en territorio norteño, incluyendo aquí en Monterrey, pero son las fuerzas dirigidas por Canales van a ser derrotadas en varias batallas por el general Mariano Arista. Y el 17 de enero del 40 es proclamada oficialmente la República de Río Grande, siendo eh, electo como presidente el, el abogado Tamaulipeco Jesús Cárdenas y de llano pues entra eh, forma parte del consejo del consejo de este nuevo de este nuevo país representante del Estado de Nuevo León. Sin embargo eh, sin embargo, este proyecto, el movimiento pues, empieza a perder fuerza, empieza a perder terreno y, y hasta que finalmente pues, eh, Canales pues, acoge a una amnistía decretada por el propio Anastasio Bustamante inclu y todos, incluyendo a todos los que estuvo, estuvieron envueltos en este proyecto. Así que eh, ya el, así fue como murió lo que fue el proyecto de la República del Río Grande. Y bueno. Después <laughs> al año siguiente, 1841, Tellano es nombrado alcalde de Monterrey por tercera ocasión. Y ese mismo año ocurre un levantamiento en contra del general de Anastasio Bustamante dirigido por los generales Mariano Paredes Arrillaga, Gabriel Valencia y Mariano Arista. Y pues Mariano Arista se va a encargar acá de desconocer al gobernador de ese entonces, Mateo Quirós, lo pone el cargo y pone en su lugar a De Llano el 20 de septiembre. O sea, eh, De Llano estaba ocupando en ese mismo año los cargos de alcalde y gobernador al mismo tiempo, pero no le va a durar mucho el gusto en, el, en cuanto al cargo de al cargo de gobernador, pues eh, Santa Ana envía a uno de sus oficiales más leales, el entonces coronel José María Ortega, quien destituye a De Llano eh, y se apodera del cargo de gobernador el 21 de diciembre de ese año, pero en cambio, De Llano regresa a ejercer solamente el cargo de alcalde, o sea, termina su cargo como alcalde. Termina su periodo como alcalde, pero ya habiendo sido sustituido como gobernador del Estado. Luego, en 1842, y se forma un nuevo Congreso Constituyente a nivel nacional, conforme a lo establecido en lo que se conocerían como las bases de Tacubaya, y que se pretendía. Promulgar una nueva constitución que sustituyera a las siete leyes que eran de Corte Centralista, recordemos. Luego, y entre, estos, entre los diputados que formaban parte de este nuevo Congreso Constituyente que se iba a llevar a cabo estaban De Llano, José María Parás, entre otros. P y, pues, a Santana no le va a caer bien que pues la mayoría de estos diputados se pronunciaran por un régimen federalista, por lo que Santana renuncia al cargo de presidente y pone en su lugar al general Nicolás Bravo, quien termina por disolver dicho Congreso, y pues ya, o sea, ya no va a haber más intentos federalistas de imponer el federalismo más bien. Luego… De Llano vuelve a ocupar el cargo de gobernador el 17 de diciembre de 1844, tras la renuncia del general José María Ortega. Y ya, cuando, y ya para entonces, pues, las relaciones entre México y Estados Unidos eran bastante tensas, por lo que eh, De Llano, como gobernador, empezó a disponer de las fuerzas necesarias para la defensa de la frontera. Y, pues, y, y para el 31 de marzo de 1845, pues, eh, de Llano es forzado a renunciar al cargo de gobernador. O sea, ya… y esta será la última vez que va a ocupar el cargo de gobernador. En total fueron cuatro veces y lo sustituye el licenciado don Juan Nepomuceno de la Garza yevia ¿Y luego qué va a pasar? Bueno… Ya cuando ya eh, los Estados Unidos y México ya finalmente entran en guerra y ocurre eh, el gobierno estadounidense pues empieza a enviar tropas a la frontera para, bajo el mando del general Zachary Taylor. Y pues los, los norteamericanos empiezan a cosechar varias victorias en varias partes de Texas. Y pues el en aquel entonces el presidente de México, José Mariano Salas, pues eh, obliga, eh, se ve obligado a designar a un a un comandante en jefe para que sustituya al entonces a Mariano Arista, que por razones que no que por razones, por algunas razones, eh, había sido depuesto del cargo. Pero ocurre, o sea, no se decidía por quién debía ocupar el cargo y al principio el que se pretendía imponer era al general Francisco Mejía, pero al final termina eh, decidiéndose por el general por el general Pedro Dampudia, que la verdad no ca este nombramiento no cae muy bien entre la el público de Nuevo, entre la población de Nuevo León, pues o sea, era muy conocido su profunda lealtad hacia Santa Ana. Y también recordemos que había depuesto a De Llano del cargo de gobernador cuando este eh, se fue gobernador por segunda ocasión. Y pues, y pues él, al, al saber de este nombramiento, tanto De Llano como el gobernador de la Garza Evia protestan ante el presidente para que el general Francisco Mejía vuelva a ser designado como eh, comandante en jefe de la plaza, pero pero, esta, pero no, no, no les hicieron caso y, Pedro, y el general ampudia pues queda a cargo de la defensa de la ciudad de Monterrey y luego pues eh, posteriormente después de la, en los últimos días de combate de la ciudad de, Mon de aquí de la ciudad de Monterrey eh, de ya, eh, el general ampudia pues nombra una comisión y Llama a De Llano para que, para que forme parte de las negociaciones. Pues ya de alguna manera sabía que De Llano ya tenía tratos con los norteamericanos, ya había tratado con ellos anteriormente, y por eso eh, propus, eh, una de las propuestas que De Llano les hizo a, los, a la delegación norteamericana fue que eh, sugirió crear una comisión mixta de ambos ejércitos para llegar a un entendimiento. Y hasta que finalmente, el día 25 de septiembre, pues ya finalmente se firma la capitulación de la ciudad y de llano, pues forma, ta, forma parte de los que firmaron pues dicha capitulación. Y bueno, ya luego y ya después, des, ya una vez que terminó la, la guerra con los Estados Unidos, pues hasta 1850 de llano va a ser alcalde de Monterrey por cuarta ocasión y pues en este en este periodo pues se entera de que uno es su viejo amigo y mentor político José María Parás quien fue primer gobernador del estado y que en ese año había, era gobernador por segunda ocasión eh, va a enfermar va, es, se encuentra gravemente enfermo y va a terminar muriendo en el 18 de febrero, y pues, com, y pues Ma, María de Llano eh, termina ofreciendo un discurso a la memoria de don José María Parás. Luego, en 1853, de Llano va a ser electo diputado, feder, diputado local, pero ese mismo año va a va a ser la vuelta de Antonio López de Santa Ana al país, después de haberse exiliado a Colombia. Eh, y pues, ante la vuelta de Santa Ana, toda la legislatura local de Nuevo León renuncia a su cargo y también el gobernador jo, jo, Juan Epomuceno de la Garza de Evia renuncia a su cargo, siendo sustituido por el general Pedro Dampudia. Y pues... Ya en este periodo, De Llano ya deja de dedicarse a la política y va a empezar a dedicarse más a negocios particulares. Eh, de Llano, en, en la familia de De Llano poseía en ese entonces una, una botica que se encuentra, que más, que se viene, venía estando ubicada en lo que actualmente era eh, a un lado de lo que es la Plaza Hidalgo donde antes estaba la, el restaurante Luisiana, si mal no recuerdo, y también va a establecer un, un aserradero de madera y un molino de trigo, ambos movidos por fuerza hidráulica, cerca del puente La Purísima. Y el primero de marzo de 1854, junto con otros renombrados empresarios, crea, la, crea una sociedad... Que va a establecer la primera empresa textil en Nuevo León, la, la famosa fábrica de helados y tejidos La Fama, de la cual De Llano fue el accionista mayoritario de, de dicha empresa. O sea, no solamente, no solamente se dedicó, era médico, también era político, periodista, pero también llegó a ser empresario. ¿Ok? Y luego, ese mismo día, en que, el mismo día en que se llega a lleva a cabo la fundación de la, de, la, de la fábrica de helados y tejidos la fama se promulga a nivel nacional se promulga lo que es el plan de ayutla en contra del gobierno de santa ana y el cual estaba liberado, liderado por los generales juan álvarez y e ignacio Comunfort. Y… En 18, hasta el año siguiente, 1855, el secretario general de gobierno de Nuevo León, Santiago Vidaurri, que era un viejo que había sido, pues, el pupilo político, por así decirlo, de De Llano, eh, proclama desde Lampazos el Plan Restaurador de la Libertad y al cual se unen De Llano y también dos de los sobrinos de De Llano, Manuel Perfecto, Manuel Perfecto De Llano y Domingo B. Y luego, una vez que triunfa el movimiento, Vidaurri se convierte en gobernador y comandante militar del Estado y de Llano va a pasar a ser parte del Consejo de Gobierno de Vidaurri. Y para el año siguiente, 1856, de Llano es electo por quinta y última ocasión alcalde de Monterrey. Y para… desde este cargo, pues, bueno… En este mismo año de 1856 va a ocurrir un evento muy escandaloso, tanto a nivel local como a nivel nacional, y es que Vidaurri va a llevar a cabo la unión de los estados de Nuevo León y de Coahuila, lo que va a provocar, o sea, que es mucho escándalo en la clase política, tanto a nivel local como a nivel nacional. Más que nada a nivel nacional, pues, cuando esta noticia llega a oídos del presidente Comonfort Ford, lo que hace va a ser enviar al general Juan José de la Garza, que era de Tamaulipas y que había apoyado a Vidaurri en, en la lucha contra Santa Ana, va a, enfrentar, va a enfrentarse a las tropas novoleonesas y, y lo que va a hacer de Llano, que era entonces el alcalde de la ciudad, pues va a tratar de proporcionar víveres y, y armas y recursos, a, lo más que pueda, a, los, a las fuerzas defensoras de la ciudad de Monterrey. Y pues, la, finalmente todo esto se lleva, o sea, ya finalmente termina con el tratado, la firma del Tratado de la Cuesta de los Muertos, en el cual Vidaurri, a cambio de que se lleve a cabo, la, se reconociera la unión de los estados de Nuevo León y Coahuila, pues se eh, renuncia a su cargo de gobernador mientras que De Llano termina su gestión el 31 de diciembre de ese año, siendo el último cargo público que, que ocuparía toda su vida. Y bueno, pero en septiembre de 1859 va a ocurrir algo muy raro. O sea, Vidaurri, eh, pues, va a empezar a sospechar que De Llano estaba en... Confabulado en una conspiración en su contra, junto con José, José Silvestre Aranberry y Manuel Zeta Gómez, por lo que va a ordenar su expulsión del Estado de estos tres personajes, De Llano, Aranberry y Gómez, van a ser expulsados, pero ya luego de que Vidaurri es depuesto, pues pienso yo que, des, que De Llano pudo haber regresado para ya finalmente retirarse de la vida pública. Y ya luego, después de toda, su, toda esta vida que llevó a cabo eh, en la política, eh, como, como político, como empresario, como periodista de oposición, finalmente de llano eh, fallece de cáncer a las 22 horas. Del día primero de marzo de 1863 a los 63 años de edad. Se le rinden honor, rinde honores eh, y, ter, y al principio va a ser sepultado en la Catedral de Monterrey. Pero luego, posteriormente, sus restos, quién sabe en qué, no sé exactamente en qué año, son trasladados al hoy desaparecido Panteón Municipal Número 1, que se hallaba en Washington y Venustiano Carranza. Y luego, cuando este panteón desaparece, en 1959, sus restos van a ser trasladados al Panteón Municipal de San Jorge y colocados en lo que va a ser la rotonda de los Nuevo Leoneses Ilustres, donde siguen hasta nuestros días, que es una… esta rotonda, más que nada, es una… Un, un conjunto de gavetas que, se, que a la entrada del panteón a mano izquierda a mano izquierda de la entrada del panteón se va a ver una especie de, pues de muro con varias gavetas y el escudo de nuevo León. ahí para cuando, se de, para cuando quieran darse la vuelta pues ahí puedan ahí puedan verlo con más claridad. Y ya para terminar hasta ahora, lo único que existe para recordar a este personaje, pues lamentablemente, es una calle en el centro de la ciudad de Monterrey, pues su legado y su memoria se han ido olvidando con el paso del tiempo, y pues desafortunadamente ningún ciudadano de Nuevo León, al menos eh, que, que, no, que yo sepa, eh, sabe quién fue este personaje, cuál fue su trayectoria, cuál fue su obra. Y en ninguno de los museos que tenemos aquí en Nuevo León, en Monterrey, pues no existe un retrato que lo, que, que lo mencione. Y pues también solamente se menciona a él como M.M. Llano. Y pues ya esto es una opinión ya, ya personal se espera ya que con la construcción e inauguración del Museo de la Batalla de Monterrey de 1846, pues se le pueda dar al menos algo de reconocimiento al igual que aquellos que lucharon en la medida de lo posible, pues en la medida de lo posible por defender esta ciudad de la invasión norteamericana, pues también se le pueda dar a MM ya no el lugar que le corresponde en la historia de Nuevo León. Muchas gracias. Muy bien, interesante charla como tú lo mencionas, de un personaje olvidado, de un Ajá. personaje que no se ha valorado su actividad. Ya enumeraste cronológicamente todas sus actividades, principalmente políticas. Ahí es ahí donde destaca. Eh, pero también actividades en relación a la cuestión de la separación de Texas, la intervención norteamericana, entre otras cosas, gobierno de Santana y todo esto. Entonces, una revisión bi biográfica cronológica de este personaje muy interesante. Yo te quisiera preguntar cuál o, 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 o sí ver tú qué opinas. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué propuesta tú en lo particular harías como defensor de este personaje, como su como rescatador de su biografía para conmemorarlo, para recordarlo? Pues yo pienso principalmente que debería hacerse pues más, más que nada eh, que tenga que su vida y su obra te, tuvieran mayor difusión. Ahora con lo de las redes sociales, yo creo que es mucho más posible que su, todas, toda su obra, toda su vida se pueda difundir con mayor rapidez, con mayor facilidad. pero aún así como quiera falta mucho para falta muchísimo a mi modo de ver para de que la gente pueda ver, Saber quién fue este personaje, porque, y esto en palabras del propio novelista e historiador Paco Ignacio Taibo II, que cuando, si, si quiere, si, si, para, que, para que se olvide a alguien, solamente ponle nombre de calle. Y eso creo que ha, le ha afectado mucho a su memoria y a su, y a su obra. Por lo que hay que verla, hay que principalmente que se difunda más esta, esta, to, toda esta información toda esta, to, toda esta reseña biográfica de dellano se vaya difundiendo más y más entre, las, entre la comunidad eh, principalmente entre los novoloneses porque o sea, es un personaje que más que, na, que, ma, que tuvo más presencia más a nivel local que nacional pero aún así tiene que considerarse a dellano como uno de los Precursores de la llamada generación de la reforma, Benito Juárez, Degollado, Ocampo, todos ellos, tiene que considerarse a De Llano como un lugar, ponerlo en el lugar de los llamados precursores de las leyes de la, de, las leyes de reforma. Esto también de las nomenclaturas afecta. M.M. Del Llano, toda la vida se ha dicho que la calle M.M. del Llano no hay una forma de saber para muchas personas. Que es Manuel María de Yan. O sea, sí. MM se abrevia y ahí queda, y ya no supiste nada de cómo se llamaba. Creo que lo ideal sería también que las calles tuvieran el nombre completo, a veces por la cuestión de la de, 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 del, del tamaño, del tamaño de, la de, la de la placa de la calle. Sí, sí entonces sí sería bueno que, que, que se. Conociera el nombre completo, ¿no? Fíjate que también leía por ahí en los documentos del Archivo Histórico de Monterrey, en esta etapa que tú mencionaste, está muy interesante porque cómo llega a ser gobernador en 1833 eh, a través de una, de bueno, su, su antecesor que renuncia y sube automáticamente cuando era vicegobernador. Sí. En ese momento le toca la epidemia de colera a Morbus, que lo mencionaste muy bien. Y ahí debemos de aclarar que en aquella solemnización de la independencia porque no era no era como ahora el grito de independencia era la solemnización sí. se solemnizaba el evento se canceló Cierto. se canceló dando por la situación de la epidemia tal cual pasó el año pasado y no sé si vaya a pasar este año que se que se cómo se puede decir se canceló el evento no entonces ahí vemos cómo pues un episodio se repite no y se repite con Manuel María de Llano. Sí. este este grito se pasó del 15 de septiembre al 7 de octubre no pasó uh -huh. tanto tiempo, ¿verdad? Fue inmediatamente menos de un mes que se llevó a cabo. Pero también le tocó una epidemia, como le está tocando ahora a la gente actualmente. Así y, es. y fue muy, muy importante su labor en ese sentido. Y él, como, como alcancé a escuchar que tenía relación con la medicina, uh -huh. pues bueno, fue parte también seguramente… Sí, porque de... había, sido estudi había estudiado medicina, medicina y sabía de todo eso. Muy bien. No, bueno, pues muy interesante charla. Este… Ahorita mismo vas a estar contestando al final de la charla todas las preguntas que surjan ahí en Facebook, sí. te lo agradeceríamos mucho. Este, y bueno, le hacemos entrega del reconocimiento que aquí lo pongo frente a ustedes, este, que a la letra dice eh, Ciclo de charlas, Biblioteca Museo de Historia Mexicana, Memorias de Nuevo León, reconocimiento a Alan Gabriel García Cantú por la conferencia Manuel María de Llano, un liberal nuevo leonés olvidado. Tres museos contando tu historia: Museo de Historia Mexicana, Museo del Noreste, Museo del Palacio de Gobierno, Monterrey, Nuevo León, junio 25 del 2021. Muchas gracias por participar, Alan. Te la entregamos más bueno, de una vez. Gracias. Este, y eh, bueno, agradecer, ¿no? Agradecer a todas las personas que estuvieron al pendiente de esta charla. Eh, no se pierdan todos los últimos viernes de cada mes eh, Memorias de Nuevo León ahí vamos a estar compartiendo todo este tipo de historias que si se fijaron en este tema en particular son historias muy 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 eh, o poco difundidas, poco conocidas y el objetivo de este ciclo es ese, no que la gente conozca estos personajes, conozca estos episodios de la historia de nuevo león que han dejado huella en nosotros los nuevo leoneses y que bueno, pues busquemos a través de ellas eh, darles su merecido reconocimiento a todos estos personajes olvidados. Les agradecemos su asistencia virtual a esta charla y pues eh, quedamos de ustedes para los, las dudas, comentarios que ahorita Alan eh, a la brevedad va a estar contestando para todos ustedes. Y bueno, los invitamos el próximo mes al ciclo Memorias de Nuevo León. Buenas tardes.